Muy buenos días para todos, muy buenas tardes para algunos de los hermanos que se encuentran lejos, quizás muy buenas noches también para otros. La Federación Teosófica Interamericana los recibe en este domingo con mucha alegría, porque hoy tendremos a nuestra querida hermana Catalina y Sasa Cantor. Vamos a pasar en este momento los micrófonos al hermano Isaac Jauli para la invocación y después presentar formalmente a nuestra hermana Catalina. Adelante, Isaac, por favor. Gracias. Les pido a todos que por unos segundos vamos a serenarnos y cerrar nuestros ojos y repitamos cada uno internamente la siguiente invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todo lo demás. Así sea y gracias a todos. Gracias, Isa. Muy buenos días nuevamente a nuestros queridos hermanos. Hoy, 20 de noviembre del 2022, recibimos a nuestra querida hermana Catalina Isaza Cantor para hablarnos de un tema sumamente interesante. En los 147 años de la fundación de la Sociedad Teosófica, la charla se titula La Sociedad Teosófica y sus fundadores, una joya para la humanidad. La hermana Catalina, desde muy tierna edad, conoce la Sociedad Teosófica a través de su madre, sus familiares, y va forjándose en ella hasta tener hoy a una hermana dedicada totalmente al trabajo teosófico. La hermana Catalina, casada con un hermano de la India, con una tierna niña, sigue su trabajo ayudando a los jóvenes teósofos para que sigan ese camino del despertar de la conciencia. Catalina es una trabajadora incansable y en este momento actual, a pesar de que es nacida en Colombia, da un servicio muy especial a toda la América desde India, a través de su trabajo. Catalina, los micrófonos en este momento son suyos. Adelante. Muchas gracias, Magali, por las bonitas palabras. Y bueno, namasté, extiendo un caluroso saludo y buenos deseos a todos los que estamos aquí presentes y a todos aquellos que de alguna manera han sido tocados por la teosofía en diferentes partes del mundo y en diferentes momentos también. Es un gusto para mí realmente estar acá. Como siempre lo digo, siento que la familia teosófica se extiende a pesar de las fronteras, de cualquier limitación temporal, etcétera. Entonces, básicamente, estar aquí en familia es un gusto para mí. Y bueno, el pasado jueves 17 de noviembre, como ya lo mencionaba Magali, se celebró el aniversario número 147 de la Fundación de la Sociedad Teosófica en Nueva York. Y como suele hacerse cada año, se rinde un homenaje a aquellas almas maravillosas que lograron establecer en el mundo manifestado esta sociedad. Hoy nos reunimos acá con la intención de mostrar nuestra gratitud a los dos principales fundadores, que son la señora Blavatsky y el coronel Olcott.
Y gracias a ellos podemos estar hoy todos juntos como esa gran familia universal, con un vínculo que es indestructible, no solo en esta encarnación, sino en muchas otras, seguramente desde muchas otras también. El Día de los Fundadores, como muchos lo llaman, es la manera en que rendimos tributo a esos individuos que fueron instrumentales en la materialización del vehículo de la sabiduría eterna, teosofía, que es la sociedad teosófica, y también es el día en que nos recordamos a nosotros mismos como miembros, por qué ellos llegaron a ser extraordinarios y qué se necesita para ser capaces de hacer lo que los fundadores hicieron. Antes de entrar en materia, me gustaría mencionar, a forma de introducción histórica, un par de antecedentes que tuvieron lugar antes del 17 de noviembre de 1875. La Sociedad Teosófica se formó en una serie de seis reuniones que se llevaron a cabo entre el 7 de septiembre y el 17 de noviembre de 1875 en la ciudad de Nueva York. La primera reunión fue realizada el 7 de septiembre y tras esa reunión se propuso la idea de formar una sociedad, una idea que ya venía gestándose desde hacía mucho tiempo y en la que Madame Blavatsky venía trabajando también desde hace mucho tiempo. No había tenido éxito hasta el momento, pero bueno, no era, al parecer, no era el momento todavía y finalmente llegó el momento. Y esta organización de la sociedad comenzó en una reunión celebrada el 8 de septiembre, en la que se registraron 16 nombres como parte de los fundadores de la sociedad, entre los cuales los más reconocidos son los nombres de Elena Blavatsky, Henry Steele Olcott y William Judge. No obstante, como el mismo Olcott lo dice en Hojas de un Viejo Diario, se los debe reconocer más como formadores que como fundadores. Él aclara que la sociedad tuvo 16 formadores, que ese es el término apropiado, porque fundador, la fundación, el término fundador es el producto de un resultado de un trabajo duro y de autosacrificio de muchos años, que fue básicamente llevado a cabo por Elena Blavatsky y por el propio Olcott, quien él dice: trabajamos bastante solos en las trincheras poniendo los fuertes cimientos. Nuestros colegas o bien se retiraron por completo o se vieron impedidos por la fuerza de las circunstancias. Entonces, cuando el término los fundadores se utiliza en los primeros escritos, como las cartas de los maestros, por ejemplo, se refiere generalmente a Madame Blavatsky y al coronel Olcott. Incluso William Judge, a quien admiro profundamente y cuyo valor inmenso reconozco siempre, era conocido por referirse a sus amigos mayores, Blavatsky y Olcott, como los fundadores. Él mismo los denominaba así. Pues con esto en mente vamos a centrarnos en los que se conocen comúnmente como los dos fundadores principales, Blavatsky y el coronel Olcott. Claramente hablar de ellos puede resultar un reto muy grande si pensamos que año tras año en casi todas las logias alrededor del mundo se recuerda la historia de la creación de la Sociedad Teosófica y de sus fundadores. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos quizá más en sus enseñanzas, en el ejemplo de servicio, pero espero, digamos, no tener que compartir muchos detalles biográficos, sino que lo que considero más pertinente para este homenaje es hablar del legado que nos han dejado, esa joya que le han entregado a la humanidad a través de la sociedad teosófica y de la difusión de la teosofía, todo como parte de un compromiso por el servicio a la humanidad. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir la pantalla para que haya algunas citas que son un poco largas y pues me gusta que ustedes las puedan ir siguiendo a medida que vamos leyéndolas. Elena Blavatsky y Olcott trabajaron en conjunto durante años y desde vidas anteriores habían adquirido ese compromiso de ayudar a la humanidad. De hecho, hay una mención en el libro El Camino del Discipulado, según la cual en una de las vidas anteriores ellos formaron un vínculo de sacrificio con el maestro por el cual se les dio esa oportunidad. Él les prometió una mayor responsabilidad y un trabajo mucho más grande y humanitario, y la promesa fue cumplida. Recordemos que detrás de cualquier manifestación en el mundo visible, como la sociedad teosófica, que es el cuerpo de la teosofía, el cuerpo físico de esa sabiduría divina, hay una causa oculta en el mundo invisible. Tras la fundación de la Sociedad Teosófica, o tras bambalinas, por decirlo de otra manera, tenemos a quienes se conocen como los fundadores internos, que son los maestros de sabiduría. Al respecto de quienes Olcott nos dice lo siguiente. Dice:
Desearía que todos en la sociedad se dieran cuenta de la certeza que esos grandes hermanos que están detrás de nuestro trabajo mantienen un ojo vigilante sobre todos los que con un corazón puro y una mente desinteresada lanzamos nuestras energías a ellos. Como vemos, los maestros están siempre buscando corazones puros y sinceros que estén listos para servir a la realización del plan divino. Y eso nos hace pensar en que realmente somos nosotros quienes debemos trabajar día a día, como lo hicieron el coronel Olcott y Blavatsky, para podernos unir a las filas, elevar nuestra vibración a fin de que podamos conectar con esos maestros. Ellos siempre van a estar en la búsqueda, depende de nosotros dejarnos encontrar o no. Y los maestros dicen en sus cartas, queremos corazones verdaderos y desinteresados, almas intrépidas y confiadas, y estamos muy dispuestos a dejar a los hombres de clase superior, entre comillas, y de intelecto mucho más elevado, que busquen a tientas su propio camino hacia la luz. Esto nos sugiere que no es por el mero intelecto que se llega a los maestros, sino, como mencionamos, a través de un corazón puro, listo para servir, listo para despojarse de todo cuanto pueda entorpecer la verdadera senda espiritual, la senda del trabajo interno y la realización espiritual. Llevar una vida limpia, mantener una mente abierta y un corazón puro, un intelecto despierto, listo a cuestionar cualquier precepto o imposición que no vaya en concordancia con la sabiduría divina, como más adelante veremos que hizo Madame Blavatsky en relación con el espiritismo. Todo esto con el fin de poder abrir la percepción espiritual y remover los velos de la ilusión. Y una vez que removemos esos velos de la ilusión, podemos tener esa visión, esa intuición, como cuando Anibés hacia el templo nos cuenta que va ascendiendo por la montaña y que hay un momento en el que se ve hacia arriba y se vislumbra que hay algo allá en la cima de la montaña, que hay algo por lo cual vale la pena trabajar y así comenzar el entrenamiento de cooperación grupal a través de la fraternidad hacia el condiscípulo. Como vemos en todo este proceso, la escala de oro del libro de los preceptos de Chiang, mencionada por Blavatsky, es una de tantas joyas para la humanidad que nos han traído con la fundación de esta sociedad, porque nos brinda un norte por el cual guiarnos para el cumplimiento de ese propósito. Y no es exagerado decir que el coronel Olcott y Madame Blavatsky olearon esos peldaños en todo momento de su obra fundadora, y quizás desde antes. Se venían preparando. Ellos estaban siempre listos para recibir el consejo y la instrucción de sus maestros. Tenían total sentido del deber hacia el maestro y una obediencia a los mandatos de la verdad, pues por su propio inquirir habían puesto su confianza en ese maestro y sabían que él poseía esa verdad. Y en medio de la saga creadora de la sociedad teosófica, siempre tuvieron el valor para soportar las injusticias personales. Siempre hubo en ellos una enérgica declaración de principios. Defendieron de una forma valiente a aquellos que eran injustamente atacados, como también veremos más adelante la transformación que hicieron en la India con la cuestión de las castas, etc. Y eso sin importarles si eso acarreaba para ellos desprestigio social o una injusta calumnia para con ellos. Ellos nunca, ni por un segundo, desviaron su mirada del ideal humano de progreso y perfección que les revelaba la ciencia secreta. Recordemos en relación con los fundadores internos, con los maestros, que Blavatsky fue la primera en Occidente en hablar abiertamente de tales miembros avanzados de la familia humana como producto natural de la evolución a través de la reencarnación y asimismo a través, digamos, de este traer la sociedad teosófica hacia Occidente también se comenzaron a familiarizar términos como reencarnación, karma, dharma, que ya ahora forman parte del vocabulario común, no siempre tan bien entendidos, pero ya forman parte, que eso era impensable en esa época. Y es que los hombres sabios, decía ella, han existido en todas las edades y existen aún en nuestros días, dejándose conocer solamente por aquellos merecedores de conocerlos y verlos y que creen en ellos en vez de reírse. Aquí valdría la pena preguntarnos algo. ¿Cuál es la sabiduría de un maestro?
Es una sabiduría brindada por el maestro. Es una sabiduría religiosa, es científica, es filosófica. Quizás sean las tres sintetizadas en una, como dice la doctrina secreta, que es la síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía. Incluso en Isis sin velo se revela que los fundadores de las grandes religiones son parte de esta legión de seres iluminados que por casi 100 años estuvieron buscando un alma que pudiera llevar a cabo el trabajo necesario para que toda esta sabiduría fuera difundida en el mundo occidental. Y aquí también vale la pena recordar cuál era el estado del mundo occidental a finales del siglo XIX, que fue el momento en el que la sociedad teosófica fue fundada. En ese momento había tres fuerzas que ponían, como que predominaban en la humanidad en ese momento y que creaban gran confusión, por lo menos alejándola de esta parte oculta y espiritual. Uno de ellos era el materialismo científico, que era oriundo del Renacimiento Europeo, digamos como una secuela del Renacimiento Europeo. Por otro lado estaban los dogmas religiosos tradicionales, una fe poco razonable y que concebía un dios con unos rasgos antropomórficos, un dios a imagen y semejanza del hombre. Y por otro lado, en ese momento se estaba dando, especialmente en Estados Unidos y en alguna parte de Europa, una súbita aparición del espiritismo, cuyos fenómenos explotaron en estos dos continentes a partir más o menos de mediados del siglo XIX y para los cuales ni la ciencia ni la religión podía dar una explicación que fuera lógica. Entonces, dentro de este contexto, en 1874, cuando Elena Blavatsky contaba con 42 años y después de más de 20 años de preparación y viajes por el mundo, viaje al Tíbet, etcétera, al parecer había llegado la hora de comenzar a materializar esa institución que habría de traer no solamente una ruptura con los dos primeros puntos aquí mencionados, sino que además una explicación oculta del tercero, que es la cuestión del espiritismo. Y esos cambios no solamente vendrían para Occidente, sino también para Oriente. Y nos dicen las cartas de los maestros, ¿cómo fue que encontraron a Blavatsky para que, o qué fue lo que era lo que estaban esperando? Y dice, ellos dicen así en sus cartas. Después de casi un siglo de infructuosa búsqueda, nuestros jefes utilizaron la única oportunidad que tuvieron de enviar un cuerpo europeo a suelo europeo, un cuerpo europeo. Seguramente había cuerpos orientales preparados para eso, pero necesitaban un cuerpo europeo en suelo europeo para servir de lazo de unión entre esta tierra y la nuestra. Les ruego que trate de recordar lo que ella intentó explicar y que ustedes... No, que ustedes comprendieron bastante bien, a saber, el hecho de que los siete principios en el ser humano completo. Ahora bien, nadie, ni hombre ni mujer, a no ser que sea un iniciado del quinto círculo, puede retornar al mundo en su total integridad, si se me permite usar esta expresión. Ahí se refiere pues a todos los siete cuerpos que constituyen al ser humano. Uno por lo menos de sus siete satélites debe dejarse atrás por dos razones. La primera, para formar un lazo de conexión necesario, que es como el alambre transmisor, diríamos. La segunda, a título de la más completa garantía de que ciertas cosas no serán nunca divulgadas. Ay, qué pena que no cambié la diapositiva. Bueno, ella no es una excepción de la regla y usted ha visto otro caso. Un hombre elevadamente intelectual. Se están refiriendo a Olcott, que tuvo que dejar atrás una de sus pieles, nuevamente uno de sus siete vehículos, y de ahí que se le considere muy excéntrico. Eso es lo que dice en las cartas de los maestros. Y luego, con respecto a él, a Olcott, los maestros dicen lo siguiente: el coronel Olcott está a tono con nosotros. Podemos confiar en él todas las circunstancias. Es decir, él tenía ese leal sentido del deber hacia el maestro y una obediencia a los mandatos de la verdad. Y su fiel servicio nos está consagrado tanto en la adversidad como en el éxito. Es uno que nunca hace objeciones y que siempre actúa, que podrá cometer un sinnúmero de errores por serlo excesivo, pero que no se negará nunca a reparar su error a una costa de la mayor humillación, que estima que el sacrificio de la comodidad
y aún de la vida es algo que se debe arriesgar con alegría cuando sea necesario. Fíjense que no tenemos que ser perfectos sino cometer errores, pero tenemos que ser sinceros completamente, y eso es lo que ellos están expresando aquí de Olcón. Que comerá cualquier cosa y hasta se pasará sin comida, que dormirá en cualquier cama, que trabajará en cualquier lugar, que fraternizará hasta con el paria, que soportará cualquier privación en pro de la causa. Entonces vemos ahí los perfiles de estos dos fundadores y cómo realmente a mí de leer estas palabras se me eriza la piel pensar en esas cualidades y en la inspiración que podemos tomar de ellos. Y sin duda alguna también la conexión entre ellos dos era muy fuerte. Imagínense confluir juntos para que el mensaje de la sabiduría divina fuera recordado y reavivado, porque como bien nos lo mencionan las cartas de los maestros, la teosofía no es una nueva candidata a la atención del mundo, sino solo la reafirmación de principios que han sido reconocidos desde la misma infancia de la humanidad. Entonces fue debido al avivamiento de los encuentros en torno al espiritismo que los dos terminarían por encontrarse. Elena Petrovna Blavatsky en un comienzo participó de forma activa, incluso ella producía fenómenos, sabemos que ella tenía esa cualidad, y claramente esto atrajo a muchísimas personas. Y esa fue la forma inicial en que se pudo dar esa ruptura con el materialismo que reinaba en ese momento. El espiritismo realmente representaba la punta de lanza que abrió la primera brecha en el materialismo de las mentes de la gente de la época. Y con ello, la creencia exclusiva en todos los, digamos, en la existencia de que solo había un mundo físico, pues comenzó a ser removida. Ya había fenómenos que probaban que había algo más allá de simplemente el mundo físico. Y ella era completamente capaz de reproducir todos esos fenómenos espíritas, pero además ofrecía explicaciones esotéricas para su origen. Es decir, la teosofía era la única capaz, porque ni la ciencia ni la religión lo eran, de explicar dichos fenómenos y dar una explicación que tenía algún sentido. Fue entonces en medio de todo este ambiente, en la granja de un par de hermanos en Estados Unidos, que eran los hermanos Eddie. Ellos eran médiums, y entonces Blavatsky, claramente como estaba vinculada con ese movimiento, pues estaba allá. Y Olcott, que para la época era un hombre y un periodista muy respetado, fue encargado de ir a la granja de los hermanos Eddie para comprobar qué tan fidedignos eran los fenómenos que se producían. Y efectivamente Olcott, después de observar rigurosamente, llegó a la conclusión de que los fenómenos no eran fraudulentos. Pero con el tiempo, tanto él como Madame Blavatsky se fueron dando cuenta de que la gente estaba más interesada en los fenómenos que en la parte espiritual y oculta, en la parte trascendental que subyacía a los mismos. Ya las explicaciones que daban sí eran, o sea, daban sentido y todo, pero finalmente las personas querían más, era como la parte del suceso sobrenatural que cualquier otra cosa. Y respecto a este encuentro con Olcott que tuvieron, Blavatsky dice lo siguiente: fue enviada por mi logia para América, claramente se está refiriendo a la logia blanca, los hermanos, a los maestros de sabiduría, con un propósito definido. Allí encontré a Olcott, apasionado por los espíritus, y recibí orden de hacerlo saber que los fenómenos espíritas y la teosofía del ocultismo eran peligrosos. Recibí órdenes de comenzar a contarle al público la verdad sobre los fenómenos espíritas. Entonces, fijémonos que ellos siempre estaban, los maestros siempre estaban ahí, tras bambalinas, guiando a Madame Blavatsky y a Olcott posteriormente en su labor. Y así hizo, claramente, ella, obediencia a los mandatos de la verdad y a los maestros. Y claro, esto le acarreó muchísimas enemistades en el ámbito del espiritismo, pues muchos se sintieron traicionados por sus declaraciones. Pero como ella siempre fue una defensora de la verdad y realmente con su enérgica declaración de principios, continuó luchando por difundir las verdades esenciales que subyacían a todas estas manifestaciones, al punto de afirmar: sin duda estoy feliz y al perder mi reputación salvo a millones que así pierden la ilusión de que todos los espíritus que se comunican con ellos son ángeles de pureza, espíritus desencarnados. La verdad sale lentamente a la luz,
Muy tempranamente, pero es imposible esconder la luz bajo una tapa. Entonces, se asociaron con Olcott para difundir todo este conocimiento. Y en 1875 decidieron fundar la Sociedad Teosófica, que en un comienzo tuvo muchísima fuerza y muchísima participación, en parte, claro, por todas esas cuestiones del espiritismo, pero que luego de algún tiempo comenzó a decaer porque las personas, como ya mencionamos, estaban muchísimo más interesadas en los fenómenos que en el estudio profundo y en su transformación personal. Por este motivo, 3 años después, viajan a India en busca de nuevos horizontes. Inicialmente lo intentaron en Mumbai, pero tampoco funcionó. Y finalmente se establecen el cuartel general en la Sociedad Teosófica Nadyar Madras, que es donde pues está hoy en día. Entonces ahí pues en el mapa pueden ver como el recorrido y las fechas de cada uno de los momentos, digamos de los 3 momentos, hasta que en el tercero, como dicen, la tercera es la vencida, ya lograron establecerse. Y parece que este viaje era inevitable. Los maestros, como ya les mencioné, buscaron por casi 100 años un cuerpo europeo para poder establecer ese vínculo entre Oriente y Occidente, que es un vínculo que no solamente habría de brindar una nueva visión del mundo a los occidentales, sino que también habría de ser fundamental en varios sentidos para la India. Al respecto, voy a compartir con ustedes una historia contenida en los Collected Writings, que son los escritos recopilados de Madame Blavatsky. Y, y ella cuenta que había un maestro espiritual del sur de la India, Badalur Ramalingam Pillai, cuyo nombre, pues como era llamado, Balalar, y que él profetizó en 1873, es decir, 2 años antes de la fundación de la Sociedad Teosófica, la llegada de Blavatsky y Olcott a la India. Él, en 1865, abogaba por la fraternidad universal, por el vegetarianismo y estaba en contra del sistema de castas. Y tenía una sociedad que se llamaba Sudha Samarga Sangha, que promovía la hermandad universal, pero para su consternación, la gente no le correspondía, no le ponía cuidado, lo ignoraba. Y justo antes de alcanzar el samadhi, les dijo a sus discípulos lo siguiente: ustedes no son aptos para ser miembros de esta sociedad de la hermandad universal. Los verdaderos miembros de esta hermandad viven muy lejos, hacia el norte de la India. Claramente se está refiriendo a los maestros de sabiduría con los que estuvo Blavatsky en el Tíbet. Ustedes no me escuchan. Parece que estáis decididos a no dejaros convencer por mí. Sin embargo, no está lejos el momento en que personas de Rusia, América y otras tierras extranjeras, de Rusia y América, vengan a la India y les prediquen esta misma doctrina de la hermandad universal. Solo entonces conoceréis y apreciaréis las grandes verdades que ahora estoy tratando vanamente de haceros aceptar. Pronto descubriréis que los hermanos que viven en el lejano norte obrarán un gran número de maravillas en la India y así conferirán incalculables beneficios a este nuestro país. Y en efecto, tal como lo profetiza Balalar, ellos llegaron a la India para rescatar, al menos para ciertas personas, toda esta sabiduría antigua de la cual aquellos verdaderos miembros de la hermandad universal que viven en el norte de la India, los maestros de sabiduría, querían impregnar a la humanidad. Vendrían a conferir no solamente incalculables beneficios a la India, como lo dice Balalar, sino al mundo occidental también. Pero vamos a hablar un poco de India. En India, por ejemplo, el movimiento teosófico moderno realizó un trabajo fundamental, tanto en el ámbito religioso como en el social. Judge una vez le preguntó a HPB cuál era el valor de atraer a la gente a la sociedad teosófica en vista de la enorme desproporción entre el número de miembros y los millones en Europa, América y en India que no la conocían ni les importaba. Y la respuesta que ella le dio fue la siguiente: cuando recuerde aquellos días en los cuales no se podía encontrar gente interesada en sus pensamientos y ve ahora la influencia extensa de las ideas teosóficas, aunque rotuladas, se dará cuenta de que no trabajamos solamente para que la gente se llame teósofo, sino para que las doctrinas que atesoramos puedan afectar y elevar la totalidad de la mente de este siglo y los venideros. Antes de continuar con cómo
se afectó y elevó la totalidad de la mente de este siglo y los venideros. Vamos a revisar rápidamente el propósito y la visión con los que se fundó la Sociedad Teosófica, que extraje de tres declaraciones, dos en la Carta del Mahachohan y una en la Carta de los Maestros. Vamos con... ¡Ay, socorro! Ya, vamos con la primera. Dice así: no es el propósito individual y determinado de alcanzar uno mismo el nirvana, que es, después de todo, solo un exaltado y glorioso egoísmo, sino la búsqueda abnegada de los mejores medios para conducir por el buen camino a nuestro prójimo, para hacer que el mayor número posible de nuestros semejantes se beneficie de ello, lo que constituye al verdadero teoso. Es decir, el servicio desinteresado. Segunda. Dice, la Sociedad Teosófica fue elegida como la piedra angular, el fundamento de la futura religión de la humanidad. Para lograr los objetivos propuestos, se determinó una mezcla mayor, más sabia y especialmente más benévola de lo alto y lo bajo, del alfa y el omega de la sociedad. Piedra angular, fundamento de la futura religión de la humanidad. Y tercera, dice, nuestro principal objetivo es liberar a la humanidad de esta pesadilla, enseñar al hombre la virtud por sí misma y caminar en la vida confiado en sí mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica. Seamos lámparas de nosotros mismos, diría Krishnamurti, que durante incontables épocas fue la causa directa de casi toda la miseria humana. ¿Cuánto hemos logrado de ello? Bueno, algo se debe haber logrado, ¿no? Por ejemplo, sigamos con la India. Dentro de un periodo de unos pocos años, la sociedad teosófica florecería en India y en Ceilán, que hoy es conocido como Sri Lanka, llegando a ser allí un factor poderoso en el renacimiento hindú y budista. Creo que muchos de aquí sabemos que el propio Olcott terminó siendo el agente que reunificó las sectas dispersas del budismo y los inspiró a reconocer y defender su legítimo lugar. Tanto Olcott como Blavatsky se convirtieron, fueron, digamos, participaron como de una ceremonia de bautismo, si podemos llamarlo así, o de iniciación al budismo. El trabajo de Olcott, bueno, también él tiene uno de los libros fundamentales, es el Catecismo Budista, escrito por él, donde a través de preguntas y respuestas busca desvelar a los practicantes del budismo esa esencia maravillosa de su religión. Y su trabajo realmente culminó en la realización de un concilio que congregó a diversas iglesias budistas, creo que eso fue específicamente en Japón. Y con todo esto cumplía él la propuesta de revalorizar las religiones por medio de su estudio y comparación, lo que permite advertir aquellos principios esenciales comunes a todas y posibilita un acercamiento consciente y cordial de sus respectivos seguidores. Como nosotros solemos mencionar muy a menudo, que no se trata de dejar la religión o cambiarse a esta o convertirse a aquella, sino que es el teósofo que es practicante de alguna religión debe aspirar a ser un buen practicante y conocedor de su propia religión, y con ese conocedor nos referimos también a conocer la parte esotérica de su propia religión. Por otro lado, si seguimos con la cuestión de la India, Gandhi en su autobiografía relata la forma en que en Inglaterra él se cruzó con los teósofos y le hablaron por primera vez en su vida. Imagínense, él creció en la India, se fue a estudiar en Inglaterra y fue allá donde por primera vez le hablaron sobre el Gita. Él no lo había leído. Y cuando los teósofos le hablaron sobre el Gita, este libro se convirtió en el más importante de su vida, al punto de que él dice que la lectura del Gita influenció las decisiones más importantes de su vida y de la lucha por la independencia de la India, y que la filosofía de la ahimsa, que es la no violencia o la no dañabilidad, se enraizaba en la escritura del Bhagavad Gita. Él también relata que los teósofos le presentaron a Madame Blavatsky, a la señora Besant, y que al leer la clave de la teosofía, sintió un deseo muchísimo mayor de leer más sobre el hinduismo, que era la religión predominante en su país, donde creció, pero por la idea que imponían los misioneros británicos, él no se había acercado al hinduismo porque para ellos el hinduismo era una vulgar superstición. Entonces, realmente, Blavatsky y Olcott con la teosofía vinieron a rescatar esa esencia maravillosa de estas dos religiones que son, pues,
antiquísimas y que tienen un mensaje muy profundo. El mensaje de la teosofía vemos que tiene mucho que ver con universalismo, con un respeto por las fees, un rechazo al fanatismo. Ese sentimiento de universalismo que la teosofía cultiva es el promotor del primer objetivo, que es la fraternidad universal. Y hay un artículo de Elena Petrovna Blavatsky que se llama Nuestros tres objetivos, que fue publicado en Lucifer, la revista que yo creo que el mismo nombre Lucifer es toda una reinterpretación o interpretación profunda de, pues, de la figura de Lucifer, que es realmente quien trae la luz y no como se lo considera dentro de la... el dogma católico, y en ese artículo de nuestros tres objetivos, ella hace una revisión de lo que se logró en India con respecto a ese objetivo de la fraternidad universal, y ella dice lo siguiente: cuando llegamos a India en febrero de 1879, que fue cuando llegaron a Mumbai, no había unidad entre las razas y sectas de la península, tampoco había un sentido de interés público, ni disposición para encontrar una relación mutua entre las variadas sectas del antiguo hinduismo, o entre ellas y los credos del Islam, el jainismo, el budismo, zoroastrismo, etc. Pasaron 10 años y ¿qué es lo que vemos? El crecimiento de este sentimiento generoso se ha probado en una variedad de formas. Primero, en la reunión sin precedente de razas, castas y sectas en las convenciones anuales de la Sociedad Teosófica. Segundo, en el veloz crecimiento de una literatura teosófica que fomenta nuestras ideas altruistas y en el rápido cese de controversias sectarias. Por ejemplo, hoy en día, según la ONU, la intocabilidad está abolida y su práctica prohibida, lamentablemente, pues no es completamente así, pero por lo menos ya legalmente, si se hace eso, si se excluye a alguien por su casta o lo que sea aquí en India, es un delito que es castigado de acuerdo con la ley. Y claramente el movimiento teosófico tuvo que ver en esto, fue el pionero en este sentido. De hecho, muchas de estas cuestiones de las castas fueron incluso apoyadas por los colonizadores británicos. Antes de que ellos llegaran, pues no era tan así. Pero bueno, la unión entre Oriente y Occidente que los fundadores propiciaron se vio de forma evidente en muchísimas cosas a partir de ese momento. Una de esas, por ejemplo, que es algún, digamos que un evento muy importante a nivel global que se dio en 1893, fue el Parlamento Mundial de las Religiones. Allí fue increíble porque por primera vez las numerosas sectas cristianas que jamás se habían reunido así, se reunieron. Las fes orientales principales también tampoco habían sido nunca invitadas a Occidente, fueron invitadas. En esa sesión de apertura, que es la foto que vemos aquí, se encontraban en el mismo lugar, bajo el mismo techo, líderes protestantes, católicos, judíos, hombres de Oriente, muchísimos de los representantes que venían de Asia eran teósofos o miembros de la sociedad teosófica, y en general la impresión producida por los miembros de Oriente, digamos, era muy buena. Pero también estaban personajes como los trascendentalistas americanos como Emerson, Toho, Whitman, que hablaron libremente de su admiración por Oriente, cosa que tampoco era muy común en la época. Inclusive estaba Sir Edward Arnold, que es el famoso autor de La Luz de Asia, pues inspirado en el Buda. Entonces fue un evento realmente sin precedentes y que claramente abrió la pauta para comenzar a romper esas barreras entre las religiones. En la apertura del Parlamento, el presidente, el doctor John Henry Barrows, afirmó lo siguiente: la religión como la luz blanca de los cielos se ha quebrado en muchos fragmentos de colores bajo el prisma de los hombres. Uno de los objetivos del Parlamento de las Religiones es cambiar la multiplicidad de radiantes colores en la blanca luz de la verdad celestial. Aquí vale la pena recordar, no voy a hacer alusión al discurso, pero cuando Olcott, cuando se trasladaron aquí a Yar, el 19 de diciembre de 1882, en la velada inaugural inaugural del establecimiento de la sociedad aquí en Yar, el coronel Olcott, el tema que él eligió para su discurso fue precisamente la base común de las grandes religiones, y fue dado en donde hoy en día es el hall. Y en el hall, ahí para los que conocen,
Hay una, como un, en las paredes hay un símbolo de las grandes religiones de la humanidad. Entonces eso era algo que estaba muy presente y esas son partes de, de esa joya que constituye pues los fundadores y la Sociedad Teosófica para la Humanidad. Y yo creo que sin temor a equivocarme, puedo decir que el movimiento teosófico fue progenitor de gran mayoría de los movimientos de la nueva era que comenzaron a surgir en el siglo XX y que aún muchos de ellos están en boga. Como le diría David Spengler, que es un estudioso de la nueva era, la teosofía fue parte del vehículo elegido para resucitar un conocimiento de todo aquello del mundo que estaba lleno de significado y que no estaba abierto al mundo ni era obvio para los cinco sentidos. Es decir, la tradición esotérica en el sentido más profundo y elevado, un estudio de las esencias. La teosofía es un vehículo ideal y apasionante para dar algún tipo de realización a la conciencia humana occidental. Bueno, ¿y qué implica esa nueva era? Un cambio de conciencia, un dejar atrás qué, una vieja era, podríamos decir. Y como parte de ese cambio, tenemos, por ejemplo, la influencia de la teosofía en disciplinas como las artes, las ciencias. No vamos a entrar en detalle. Si ustedes están más interesados en eso, recomiendo una biografía maravillosa de Elena Blavatsky, que es la que hizo Silvia Cranston. Si alguien está interesado, siempre que hablo de Blavatsky, hago la misma mención, le puedo mandar el PDF en español, por WhatsApp o por correo. Creo que vale la pena leerla, es maravillosa, es muy completa además. Y no voy a entrar en detalle, simplemente voy a nombrar algunos aspectos que son como los diferentes lados, los diferentes como prismas de esa joya. Yo me imagino como cuando pensé en el título, que Magali me dijo el título, yo me imaginaba esa joya como un diamante refulgente y todas esas diferentes partes talladas del diamante, todas estas cuestiones de cómo la sociedad le dio un aporte maravilloso a la humanidad, como ya vimos lo que trajo en la India, y ahora vamos a ver un poco más sobre la ciencia, el arte, en fin. Pero bueno, solo voy a mencionar algunos muy por encima. Personajes como Jung, con el inconsciente colectivo, o como Joseph Campbell, que habla del poder del mito, del héroe de las mil caras, seguramente algunos de ustedes conocen esos textos. Bebieron de la teosofía, claramente. Algo muy importante, un aporte muy importante es la Doctrina Secreta, que fue publicada en 1888 y que, como ya mencionamos, es una síntesis de la ciencia, la religión y la filosofía, y que trajo la posibilidad de rasgar el velo impuesto por el materialismo científico, como mencionábamos al principio, el estado del mundo occidental en ese momento. Y como resultado de ese gran rasgón en el velo, la ciencia materialista recibió un golpe de muerte, por decirlo de alguna forma, porque se comenzaron a ver cuestiones que hasta el momento no habían sido estudiadas o que eran inexplicables. Y quizá por eso es que este libro, que fue escrito hace más de 100 años y que incluso fue escrito, como dicen, hace 100 años antes de su tiempo, fue algo que realmente abrió la pauta para un montón de cambios. Inclusive la propia Blavatsky hizo la profecía de que solamente en el siglo XX se vindicarían porciones de ese trabajo, no todas, aún quedan muchas por aclarar, descubrir, vindicar, etc. Algunos descubrimientos significativos que vienen a confirmar esto son, por ejemplo, los rayos X, la radioactividad y el electrón, que convencieron a los científicos que su tarea solo estaba comenzando y no finalizaba. Muchos científicos dentro de ese ambiente materialista solían decir, bueno, ya todo está hecho en ciencia, ya todo está hecho en física, ya no hay nada más que hacer, pero resulta que no, hay mucho más que hacer, porque como nosotros sabemos, hay mucho más allá del plano meramente físico, que era en el cual se centraba la ciencia en esa época. La mecánica cuántica de Max Planck mostró que la materia radiaba ondas electromagnéticas que se pueden comportar tanto como onda como partícula. Hay un experimento que probablemente algunos de ustedes conocerán, pero no vamos a hablar de eso aquí en este momento. Y ese era un gran paso fuera de la doctrina meramente mecánica, que era la que prevalecía en la época.
En 1905 viene la ecuación de Einstein, que la velocidad de la luz, la energía es igual a la materia por la velocidad al cuadrado, y reconoció que la masa o sustancia es equivalente a la energía y que el tiempo y el espacio eran partes integrales del continuo que forma la energía sustancia y que compone el universo. En el cambio de las ciencias biológicas, esto ya fue un poco posterior, más cercano a nosotros, el aporte estuvo relacionado con la existencia del cuerpo astral. La doctrina secreta lo menciona como el nacimiento del astral antes que el cuerpo físico, siendo el primero el astral el modelo del último, el físico. Y a este respecto, en 1981, Rupert Sheldrake, que es un importante científico que es miembro de la Sociedad Teosófica actualmente en Inglaterra, publicó un libro que se llama La hipótesis de la formación causal. Entonces vemos que con todo esto, a través de la doctrina secreta y a través de estos descubrimientos que venían dándose, se habían probado tres cosas. Primera, que los átomos son divisibles. Y de hecho, toda la ciencia del ocultismo está basada en la doctrina de que la materia es ilusoria y que el átomo es infinitamente divisible. Segundo, que los átomos están en movimiento constante. Se creía que no. Pero en la doctrina secreta se dice. El ocultismo dice que en cualquier caso en el que la materia aparece como inerte es cuando está más activa. De hecho, las partículas están en una vibración constante y tan rápida que resulta invisible para el ojo humano, por eso es que no nos damos cuenta que están en movimiento. Y que el movimiento absoluto abstracto es un símbolo mismo del absoluto con mayúscula. Tercero, la materia y la energía son convertibles. La materia es energía condensada y la energía es materia propagada. Fuerza y materia son solo dos caras de la misma moneda y de la misma sustancia. Dicha sustancia es llamada en la doctrina secreta Prakriti, que emana de la materia primordial, que es la raíz, que es el Mula Prakriti. No en vano las ediciones de la doctrina secreta se solicitan desde varios centros de investigación, profesores universitarios, etc. Esto solo en la ciencia, y vemos que esto es solo una parte del mínimo. Cuando uno va a la doctrina secreta y la estudia más en profundidad, pues se da cuenta que esto es inagotable y da para mucho estudio. Por ejemplo, en el campo de las artes visuales, la música, la literatura, el movimiento teosófico también brindó un centro literario, artístico e intelectual del que irradiaron influencias cuyos efectos se sintieron aún en aquellos que no pertenecían al mismo, todos aquellos que de alguna manera estaban inspirados o influenciados por estas artes o que eran consumidores de artes, por decirlo de alguna manera. En Irlanda, por ejemplo, los principales líderes del renacimiento literario estaban estrechamente ligados a la teosofía y, bueno, mencionaré solo sus nombres: William Butler Yeats, George Russell, que es conocido normalmente como, no sé cómo lo pronuncian, A.E., James Joyce. En Norteamérica también, Jack London, D.H. Lawrence, Thomas Stern Eliot, Frank Baum. Hay de hecho un artículo muy interesante de John Algeo sobre El Mago de Oz, de Frank Baum, que sí vale la pena leerlo, es realmente interesante. En Europa, en otros lugares de Europa, en Hispanoamérica sucedió lo mismo. Entonces tenemos a un Fernando Pessoa, a Leopoldo Lugones, a Amado Nervo, Gabriela Mistral, Rubén Darío, Martí, y muchos de los integrantes del movimiento del modernismo tuvieron cierta influencia de las ideas de la teosofía. Muchos de ellos eran miembros de la Sociedad Teosófica, otros eran lectores de teosofía. Y según la teosofía iba avanzando hacia el siglo XX, se convirtió en la escuela en la cual los artistas y buscadores buscaban una descripción alterna del mundo y del hombre, una inspiración que les permitiera expresar lo inexpresable, precisamente por ese ir más allá de lo meramente físico. Inclusive, cuando a mí me pasa mucho, que especialmente con la cosmogénesis, cuando leo la cosmogénesis, la doctrina secreta, para mí está escrita en un lenguaje eminentemente poético, es decir, para mí hay una conexión como elevada con la manera en que Elena Blavatsky se expresa ahí, porque es eso de expresar lo inexpresable, no sé, eso es una experiencia que me sucede siempre que voy a leer la cosmogénesis. En el caso del arte, por ejemplo, aquí solamente estoy nombrando rápidamente los más conocidos, pero claramente hay muchos más posteriores.
Digamos que me basé mucho en la biografía de Cranston, que ya les mencioné. En el caso del arte, por ejemplo, está Vasily Kandinsky, Pierre Mondrian, que se consideran los dos principales fundadores del arte abstracto moderno, que precisamente ese aporte del arte abstracto es ese abstraer y trascender la parte materialista y la parte representativa, que era lo que se utilizaba hasta el momento en la pintura. Está, por ejemplo, Paul Klee, Paul Gauguin, Gil MacLint, que también era miembro de la Sociedad Teosófica. Inclusive el otro día estábamos conversando con Marja sobre ella y me contaba que ella se puso a examinar todos los registros porque antiguamente cada vez pues cuando estaban los computadores ni nada, cada vez que se hacían miembros en algún país, mandaban un registro con todos los nombres y una persona, la secretaria, se encargaba de copiarlos en un libro a mano y entonces ella fue a revisar los libros, ahí estaba el nombre de Gil MacLint, Roerich, que bueno, creo que lo conocemos también, y todas estas son figuras que sobresalen, y en el mundo de la música, claramente, el mundo de la música no fue ajeno, solamente voy a nombrar a Mahler, Sibelius y Scriabin. Realmente cuando uno escucha la música de alguno de estos tres compositores, o por lo menos cuando yo los escucho, antes de conocer la teosofía, mi padre era músico, entonces claro, escuchábamos mucha música en la casa y escuchábamos a Mahler, a Sibelius, a Scriabin, o muchos otros, pero digamos ellos tres, me acuerdo que me costaba mucho trabajo entender la música y creo que cuando me di cuenta que había mucha influencia de la teosofía, entendí por qué cuando yo era más, bueno, igual también yo era muy pequeña cuando los escuchaba, seguramente también influían que no entendiera tanto la música, pero bueno, todos estos que mencionamos acá bebieron de esa fuente teosófica y se dice que sus composiciones eran demasiado avanzadas para su época y que en ellas había una búsqueda por expresar un desarrollo evolutivo de la naturaleza, entonces claro, con ese deseo recurrían a ciertas licencias poéticas en la música que hacían que no fuera una música común, a lo que la gente estaba acostumbrada en ese momento. En resumen, muchos de estos artistas buscaban expresar la interrelación entre la vida y el arte. Y entre la vida y esa pulsación del arte, que es la pulsación interna del ser humano, ese deseo de ir más allá. La base del pensamiento era una fe, era una lealtad indestructible hacia el arte como medio para elevar el espíritu humano, mostrar la luz, la bondad, la verdad, para despertar a los seres humanos hacia esa esencia que era inexpresable de otra forma. Y la teosofía abrió ese mundo, y eso hacía que presentara un campo de inspiración propicio para esto. Elena Blavatsky y el coronel Olcott fueron seres de una gran valentía y una gran persistencia. Yo creo que definitivamente esa búsqueda de los maestros fue tan exhaustiva porque se necesitaban personas de esa talla para poder llevar a cabo una tarea titánica en medio de las condiciones que ya mencionamos que había en la época y de toda la resistencia que tuvieron durante toda su obra, es decir, a partir de que ellos comenzaron la obra de la creación de la Sociedad Teosófica hasta el día en que dejaron este plano, todo el tiempo tuvieron que enfrentarse a muchísimas cosas complicadas que yo creo que cualquiera que no tenga esa convicción y ese compromiso interno habría desistido, de hecho muchos lo hicieron. Soportaron injusticias, calumnias, enfermedad para poder traernos ese material inspirador, para poder darnos esa joya, para poder traernos todo ese cúmulo de elevación de la conciencia. Tuvieron el valor para soportar las injusticias personales. Por ejemplo, Blavatsky, durante casi tres cuartos de siglo, debido al informe Hodgson, gran parte del mundo la vio como una de las impostoras, y así reza el informe, una de las impostoras más consumadas, ingeniosas e interesantes de la historia. Y se necesitó casi un siglo para que finalmente fuera reivindicada de todas esas falsas acusaciones que claramente estaban basadas en una agenda sesgada por los intereses de la época en los cuales estuvo mezclada claramente la iglesia, aquí en India, que pues les estaban quitando feligreses, ¿no? Les estaban mostrando el valor de las religiones locales y ya no los podían convertir tan fácil, y que estaban patrocinadas por todas estas personas interesadas en destruir y desprestigiar el mensaje de la teosofía, pero finalmente el señor Vernon Harrison, que
era un filósofo y, bueno, no sé si psicólogo también, escribió un informe que se llamaba H.P. Blavatsky y la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que fue a la que pertenecía Hodgson, que fue la que la desprestigió, un examen del informe Hodgson de 1885. Si ustedes pueden acceder a ese segundo informe, es interesantísimo, y todo lo que Vernon Harrison menciona y la manera como dedica todo su esfuerzo, su trabajo a limpiar el nombre de Elena Blavatsky, es realmente algo muy valioso y de muchísima importancia. Pero, pues realmente, esto fue lo que hizo sobresalientes a estos dos seres, que a pesar de que sabían en lo que se estaban metiendo, como decimos popularmente, se dedicaron a la tarea sin ningún reparo. De hecho, cuando Madame Blavatsky encontró a su maestro, cuando se reunió en el parque de Hyde en Londres, cuando tenía solamente 20 años, él le dijo que iba a tener que pasar por un camino espinoso y complicado si se comprometía a la obra que ellos, para la cual ellos la tenían en mente. Y ella lo hizo. Ella tomó esa oportunidad y se ofreció incondicionalmente para estar al servicio de su maestro, de la humanidad, de nosotros y de todas las generaciones futuras. ¿Cómo no estar agradecido? Imagínense. No era beneficio para ella, era beneficio para la humanidad. El maestro dice en una de las cartas, ya les digo aquí, dice, el martirio es agradable de mirar y criticar. Un momento, que yo no leo quién está y no lo encuentro. Un momentico. Sí, el martirio es agradable de mirar y criticar, pero más difícil de sufrir. Nunca hubo una mujer más injustamente maltratada que HPB. Entonces, al celebrar hoy el Día de la Fundación, estamos tratando de recordar todos esos principios, no solamente esos principios vitales de la teosofía, que son algo que debemos vivir diariamente, sino que debemos darnos cuenta de esa oportunidad que es la teosofía, que es la sociedad teosófica, su vehículo, esta joya de la humanidad cuya llamada puede ser oída y sentida por cualquiera que tenga un intelecto despierto, una percepción espiritual sin velos, un deseo sincero. Porque la teosofía conduce al aspirante por el camino hacia su origen, donde se revela su verdadera naturaleza, y ese es un camino hacia adentro. El maestro nos da una pista muy clara de lo que ellos esperan de un aspirante, y dice, solo aquel que tiene el amor a la humanidad en su corazón, que es capaz de comprender a fondo la idea de una hermandad práctica regeneradora, tiene derecho a la posesión de nuestros secretos. Solo él, un hombre así, nunca hará mal uso de sus poderes. Bueno, un ser así, nunca hará mal uso de sus poderes, ya que no habrá temor de que los convierta en fines egoístas. Un ser que no pone el bien de la humanidad por encima de su propio bien, no es digno de convertirse en nuestro chela. No es digno de llegar a ser más elevado en conocimiento que su vecino. Creo que es muy importante que reflexionemos sobre esto cada vez que podamos. Esto muestra lo que se espera de una persona que quiere recorrer este camino. Cuando vemos la vida de los fundadores, nos inspiramos en su valiente resistencia a la injusticia personal, en su valiente declaración de principios. Y como mencionábamos, hay un trabajo interno y uno externo. En el trabajo interno están los maestros, pero también hay un montón de personas a las que me gustaría que les rindiéramos un homenaje desde nuestro ser, que son todos esos trabajadores anónimos que no conocemos, que nos han permitido mantener y expandir los ideales y los horizontes. Y la imagen que estoy mostrando es una imagen que dice, aquellos miembros desconocidos de la sociedad teosófica alrededor del mundo, cuyo trabajo silencioso, lealtad y sacrificio asegura la constante bendición de los maestros.
todas las personas que han pasado, que seguirán pasando y que están pasando. Entonces, evidentemente, no estamos aquí por casualidad, sino porque en algún momento quisimos estar aquí, así como Blavatsky y Olcos se comprometieron en sus vidas, como lo mencionábamos. Nosotros también en algún momento deseamos estar aquí para hacer de servicio a los maestros del amor y la sabiduría, tal como ellos lo hicieron. Y a menudo podemos, a menudo, como hemos visto, como muchas de la influencia de la sociedad teosófica, pero también muchas veces no podemos ver el lado oculto de nuestro trabajo. Por ejemplo, no podemos ver las vibraciones que se generan por un pensamiento teosófico colectivo y sus efectos en la conciencia humana. Pero como conocemos ese lado oculto de las cosas, sabemos que eso tiene un poder en sí mismo, un poder inmenso, porque el mundo invisible es muchísimo mayor que el que podemos ver. Y esas son las consecuencias de nuestro trabajo de estudio, de meditación y de servicio desinteresado. Entonces, sabemos que si eso lo hacemos con convicción, con amor, con sinceridad, las consecuencias en los mundos invisibles van a ser muy grandes. Y eso es algo muy importante porque nos da una constante motivación para continuar. Y no obstante, queda muchísimo por hacer y por supuesto depende de nosotros si aprovechamos esta oportunidad que tenemos o nos esperamos para el próximo nacimiento, que probablemente si no aprovechamos esta oportunidad, tal vez nos tome unas cuantas vidas volver a tenerlo. No es así tan fácil. En este mundo, y bueno, estaba pensando también en estos días, que en este mundo moderno, que es volátil, que es plagado de información, que nos lleva a perdernos en un marasmo de superficialidad y de materialismo, se necesita sin duda la inspiración de seres como los fundadores, que ahora hay una palabra que se usa mucho, es la influencer. Yo creo que estos deberían ser, ellos son los influencers, por antonomasia, mejor dicho, porque realmente su vida y su conducta es... vale la pena que sea emulada. Esos son verdaderos influencers y deberían ser quienes inspiren nuestro día a día. Y bueno, como decimos, este mundo moderno es volátil, plagado de información, etcétera, pero también tiene un montón de cosas que en esa época no había y ahora tenemos muchísimas oportunidades de difundir, de servir, etcétera. Y por fortuna muchísimas cosas se están haciendo a ese respecto en las diferentes secciones, en las federaciones, en las logias. Y es importante que como miembros de nuestra logia, de nuestra federación, de las secciones, continuemos usando esas nuevas formas que están tan popularizadas de una manera efectiva. Y así poder proporcionar también nuevas vías de acceso para miembros de todas las edades. Como sabemos, la sabiduría es perenne, pero al igual que las formas se van adaptando a medida que la evolución de la conciencia se da, entonces la evolución de la forma y la evolución de la conciencia van a la par y las formas se tienen que adaptar. Es fundamental que adaptemos nuestras formas físicas de propagación y difusión a las necesidades del nuevo milenio. A veces me pongo, cuando estamos viendo videos, etcétera, me pongo a pensar qué harían figuras como los fundadores o Annie Besant con tantos recursos existentes. Y pues, por fortuna, estamos haciendo lo más que podemos y muchas cosas maravillosas. Hoy es la oportunidad de recordar las cualidades, las calificaciones o virtudes que necesitamos desarrollar en nosotros mismos para poder ayudar en el plan divino de manera consciente y bajo la guía de esos maestros de sabiduría que están por detrás. Para que realmente no nos quedemos solamente en esa glorificación de los ideales, en esa idealización de las personas que los vivieron, sino que se conviertan en el motor para hacerlos vividos en nuestra vida también. Y con todo lo que se ha dicho de estas luminarias de la humanidad, valdría la pena que, ya para terminar, pensáramos cuál es la mejor forma de rendirles homenaje. Recordando año tras año sus hazañas en pro de la fundación de la sociedad teosófica, bueno, sí, sin duda alguna eso es algo muy importante. Difundiendo sus nombres, claro, su nombre y su obra, eso es parte de nuestro dharma como estudiantes de teosofía y miembros de la sociedad teosófica. Y mucho más allá de cualquier manifestación externa de nuestra gratitud para con ellos y su invaluable trabajo, el mejor homenaje, creo yo, es la vivencia diaria de lo que hayamos podido aprender dentro de nuestra caminada por la senda de la autotransformación.
Yo quiero que proponerles que rindamos en cada instante de nuestra vida un homenaje silencioso, interno, íntimo, de compromiso personal. A estos dos y a todos los seres que han contribuido y entregado sus vidas a la posibilidad de elevar, aunque sea un poquito, la nota vibratoria de nuestra humanidad. Seamos agentes de ese cambio, seamos lámparas para nosotros mismos y para el mundo. La teosofía yo la veo como una aventura personal y una oportunidad planetaria, a la que en 1875, el 17 de noviembre, se le dio un primer gran impulso, un impulso que sigue ahí, que se hace más y más relevante cada día que pasa. Y ya para cerrar esta sesión, me gustaría recordar las palabras pronunciadas por el coronel Olcott el 17 de noviembre de 1875 en el Mount Memorial Hall, en la ciudad de Nueva York, en la que sería la primera reunión ordinaria oficial de la Sociedad Teosófica. Y él dijo: pero si esta sociedad se disolviera dentro de un año, no habríamos vivido en vano. En la economía de la naturaleza, un impulso, por leve que sea, una vez dado a la materia, es eterno. Y una vez realizado un acto, sus consecuencias, ya sean grandes o pequeñas, deben producirse tarde o temprano. Esto es una gran responsabilidad y es una gran oportunidad. Hace ya 147 años que estamos acá. Él decía, si se disolviera dentro de un año, pues no. Hace 147 años que estamos aquí y puede que este impulso se haga más fuerte con cada día, o es necesario que este impulso se haga más fuerte cada día que pasa en nuestras vidas y para el trabajo del plan divino. Y con eso quiero concluir. Les agradezco por su paciencia. Creo que me extendí un poquito, pero bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias a ti, Catalina. Gracias a ti por tan bello trabajo. Si hay algunos hermanos que quisieran hacer alguna pregunta, por favor, este es el momento de hacerla. No veo las manitas, pero... Emilce y José, creo que tienen la mano levantada. Ok, adelante el primero que tenga la manita levantada, creo que, no sé, porque no lo veo. Creo que es el Emilce. Emilce, adelante, por Emilce. Favor. Ok. Bueno, yo en realidad agradecerle a todos la posibilidad de tener esto y de poder escucharla a Catita, a quien admiro, porque tiene un candor que nos llega al corazón. Y mi pregunta es, si a vos te parece que el sentido de por qué estudiar la teosofía cambió en las distintas épocas. ¿A qué viene esta pregunta? Es para que vos te orientes en lo que me gustaría de la respuesta. Creo que todo esto empezó porque en esa época había mucho espiritismo y para qué estaban usando el espiritismo. Entonces me llama la atención y yo digo, ¿y en esta época no tendríamos que darle énfasis a la fraternidad? Tal vez una palabra que yo siempre uso y parece sonsa, pero al amor, porque al amor no de la comprensión de una pareja, sino ese amor con que estas personas dieron sus vidas y lo mejor que tienen, y como muchas de ustedes lo están haciendo. Entonces yo creo que en esta época es la fraternidad, como decía Rada, no sé, eso es lo que te quería preguntar. Si a vos te parece que van acorde el por qué estudiaban teosofía en esa época y por qué lo estamos haciendo ahora. Bueno, desde mi punto de vista personal estoy de acuerdo contigo, cada época tiene sus propias necesidades. Digamos que en esencia... la razón sería la misma en cualquier época, que es trascender cualquier limitación que la visión materialista o etcétera le dé a la humanidad, y claramente dependiendo el espíritu de la época, estas van a variar en su forma, pero
pero creo que la esencia es la misma tanto de del problema como de las soluciones. La limitación de la propia mente humana para reconocer cosas que están más allá de su comprensión. Entonces, siempre que algo se nos sale de las manos, se nos sale de la mente, entramos en cuestionamientos, pánico, etc. Y la teosofía viene para darnos respuesta con esa visión holística, universal, de amor, de fraternidad, a cada uno de esos problemas, por llamarlo de alguna manera. En este momento no se me viene una palabra que pueda ser mejor, seguramente la hay. Entonces, creo que eso es como parte del objetivo de la teosofía. Y cuando tú dices que lo del amor, que Sonso, creo que el amor es la fuerza que lo mueve todo. Lo que pasa es que tenemos una comprensión nuevamente limitada del amor, pero cuando vamos más allá nos damos cuenta que el amor es una fuerza y hay una cosa que he aprendido recientemente en los últimos años, y es que el amor y el deber están ligados de alguna manera. El deber es otra forma del amor. Yo diría que es la forma más elevada del amor. Pero claro, tenemos el deber como algo, ay, qué aburrido el deber, o qué terrible el deber, pues por esas concepciones superficiales, pero el amor y el deber son uno solo. Y la fuerza, el universo se mueve es decir, es deber en sí mismo en la expresión más grande e ilimitada, porque está todo el tiempo cumpliendo el plan, cumpliendo, y eso es deber, y eso es amor, porque eso es fuerza, y eso es lo que beneficia a la creación. No sé, hermosa, se me viene a la cabeza. Realmente hermosa respuesta, porque es la responsabilidad amorosa en respuesta a nuestra alma. Al llamado interno, que es el que se conecta directamente con eso superior. Gracias. Bueno, ahora, gracias, Emilce, por la pregunta. El hermano José, por favor, adelante, que ya puedo ver las manitas. En primer lugar, me ha gustado, dentro de la cantidad de información que sobre el tema podemos disponer, cómo has seleccionado para mí las partes más importantes para recordarnos a los que han hecho que se iniciara y que siguiera todavía trabajando la sociedad teosófica. Y cuando Magali hizo tu presentación, dijo, y de una niña, no recuerdo la palabra que usó, multietna, creo, en los estudios que hacemos a través de Skype, y que participa tu mamá. En una ocasión, ella nos pidió permiso para dar un comentario muy acertado al tema. Y en una segunda ocasión, nos pidió permiso para ella leer la oración para los enfermos, que hacemos siempre. Y lo hizo demostrando que está leyendo en español, a pesar de estar alejada del ambiente, seguramente del español, y lo hizo también con mucha emoción. Nos está demostrando de que tenemos sociedad teosófica para siempre, puesto que hay jóvenes como tú y hay niñas como ella, de que van a seguir en este camino. Gracias, gracias, gracias. Ay, gracias, gracias, José. Bueno, vamos a pasar a nuestro presidente de la Federación Teosófica Interamericana, el señor Enrique. Nada, nada, soy un miembro más. No, Magali, y si estás de acuerdo, Catalina, muy bonita conferencia, como siempre. Gracias. Esto serviría mucho para los nuevos miembros, porque es un recorrido de... Hay que guardarla, si te parece, Catalina, si no tienes inconveniente. Se le puede pasar a la gente cuando son simpatizantes y empiezan y preguntan. Toda suya. Va muy bien, porque das un pormenorizas muy bien. En algunos temas a lo mejor faltan detalles, pero está, digo, un overview muy bueno. Y encima tienes atrás ahí parte de lo que es el campus. Entonces, es algo que te quería. Felicitaciones, claro, sobran. Eres muy capaz. Sí. Tienes una edad perfecta. Y gracias. Pues, todos quedamos muy contentos de. Y ahora, gracias. Tu paisana Ángela.
era todo lo que. Sí. Vale, gracias, no, claro, gracias, Enrique, pero es un esta recopilación que has hecho, dicha desde tus palabras, son interesantísimas, cosas que a veces las vemos y las pasamos de largo, pero hoy quedan ya grabadas y deben ser compartidas por los hermanos que llegan jóvenes a la sociedad. Así es que estoy de el acuerdo diseño con... moderno, Magali, el diseño es moderno, el diseño, sí, las cosas. Sí, exacto. Todo eso ayuda. No, y después con la voz tan linda de Catalina, maravilloso. Gracias. Gracias, gracias. No, claro. Mira que, perdona Ángela, que te voy a pasar ya mismo, pero mira que uno celebra y recuerda siempre ese día de los fundadores, pero a veces se le escapa a uno toda la energía que ellos pusieron para hoy tener la Sociedad Teosófica. Y todas las columnas que han sostenido este ideal para hoy cumplir 147 años. Así es que sigamos con difusión, difusión y difusión hasta que el mundo cambie. Vamos a pasarle a la hermana Ángela y perdona que te robé el tiempo, Ángela. Tranquila, no hay problema. Tenemos toda una eternidad, ¿verdad? No, primero que todo, pues disculpa, yo entré tarde hoy, pero bueno, la puedo ver en YouTube, yo creo, ¿no? Así que, pero tengo, primero lo que voy a decir, pero pues Catalina es muy joven y muy especial, explica todo tan claro que no hay manera ni de preguntar. Pero tengo algo que ha pasado a mí. Hay mucha gente que le dice a uno, no, es que la doctrina secreta, eso ya es obsoleto, no nos sirve ahora. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera para responder a eso? Porque yo he hecho algunas respuestas, pero me gustaría, tú que eres más joven, que hablas con los jóvenes, todo eso, ¿cómo sería la mejor forma de decirle a una persona que no es obsoleto, digamos? No sé cómo expresarlo. Sí, complicado, porque bueno, en mi opinión no lo es de ninguna manera. Será obsoleta el día que por fin hayamos logrado comprender cada intersticio de ella, que es algo, es una tarea de vidas, no es en una vida. O sea, yo conozco incluso los estudiosos como don Gaspar o gente que realmente la conoce así a profundidad, todavía dicen que hay mucho que sacarle, los científicos, que yo no creo que la doctrina secreta esté obsoleta. Yo creo que lo que como yo lo percibo es que de pronto no es tan fácil de entender porque está escrita claramente en una época diferente, con un lenguaje diferente, y creo que eso pasa incluso con la literatura antigua. Si uno va a mirar la literatura antigua, es difícil de entender, y quizá eso haga que la gente se le dificulte, pierda el interés o le parezca obsoleta. Ese puede ser uno de los factores. Y en ese sentido, de pronto, como miembros podríamos ver maneras de, no de simplificar, es decir, de simplificar el lenguaje quizás, pero para eso tenemos que estudiarla claramente, para poder simplificar ciertas cosas, se me ocurre por un lado. Por otro lado, pues yo creo que también obviamente la ciencia avanza a pasos agigantados, de pronto, y creo que es una cosa que se puede hacer, que puede ser muy valiosa en grupos, y creo que se está haciendo, que hay un grupo de ciencia y espiritualidad, para comenzar a ver, claro, muchas nuevas cosas que de pronto haya. Yo no sé nada de ciencia y no puedo decir si hay cosas nuevas que se están descubriendo que no se habían mencionado en la doctrina secreta. Es muy posible que lo sea así. Entonces, creo que una opción muy válida es crear grupos de estudio de ciencia y espiritualidad con gente capacitada para hacer eso, para ver hasta qué punto sí es obsoleta y hasta qué punto hay cosas que se han descubierto que van más allá de la doctrina secreta, que de pronto para la época no estaban mencionadas. Todo, es que realmente todo hay que ponerlo en su contexto.
Si bien la doctrina secreta fue escrita, como se decía, 100 años antes de su época, también han pasado muchos años después de la escritura y muchísimas cosas han cambiado. Entonces, pienso que una de las principales cosas podría ser primero poner en contexto a quienes están diciendo eso y aconsejarles que hagan un estudio minucioso de ciencia, filosofía y espiritualidad comparado, creería yo. Hay un autor, pero pues que yo he leído un par de cosas que es, pero creo que también ya hay muchas cosas después de él, Amit Goswami, que también él tiene muchas cuestiones de ciencia, espiritualidad, tiene unos libros interesantísimos, uno que se llama Creative Evolution, que habla como pues de toda la evolución desde el punto de vista de la ciencia, del darwinismo, etcétera. Pero claro, todo eso ya también son libros que, no sé, ese libro tendrá más de 15 años de haber sido editado, supongo yo que actualmente debe haber muchas cosas más. Entonces, bueno, la propuesta puede ser, bueno, estudiemos la doctrina secreta de cara a los avances científicos más recientes, a ver qué se puede encontrar y qué definitivamente no, no sé. O sea, eso te lo digo desde mi profunda ignorancia sobre ciencia, pero se me ocurre. Sobre este mismo tema puedo opinar, antes de que pase Emilce, es sobre el mismo tema. Yo he tenido el mismo problema, lo primero que hago es corregir la palabra, obsoleto no es. Obsoleto es una cosa. Está descontextualizada una parte de la doctrina secreta cuando habla de los autores de la época, cuando habla de los biólogos, de los sociólogos y las personas que hacen afirmaciones y Blavatsky los confronta. Entonces sí les hago una advertencia de que esa parte evidentemente es antigua y no es que esté obsoleta, pero es una parte nada más de la doctrina secreta. Las otras partes tienen otra visión. Sí tenemos que hacer toda una introducción. Estoy de acuerdo con la pregunta de Ángela. Una introducción para que la gente sepa qué encontrar y qué cosa está fuera de contexto y qué cosa sigue siendo valiosísima de lo que ahí se dice. Perdón, Emil, se te robé un poquito de tiempo, pero era nada más para aclarar. No, está muy bien lo que me dijo Catalina y lo que dice aquí nuestro presidente puede. Está muy bien, ¿verdad? Entonces, te agradezco, Catalina, y a todos. Gracias, gracias. Ay, perdóname, ya. Pero estamos aquí con esta costilla. No hay problema. Adelante, adelante, Mirce. Sí, bueno, quería agradecer a Catalina, felicitarla, porque fue hermoso, realmente me gustó mucho. Y de paso, preguntarte si recordás en dónde se habla de ese compromiso que hacen Blavatsky con... ¿Con Olcott están los collecting writing eso? Creo que está, es un libro de Clara Cott que es El Camino del Discipulado. Creo que esa es la traducción en español, yo lo leí en inglés, entonces no estoy segura si ese es el nombre del libro en español, pero creo que esa es la traducción que le dieron, sí. Sí, y esta es la hoja que firmaron, ¿verdad, Catalina? Está la hoja firmada ahí por Olcott. Ah, qué lindo. Sí. ¿Y lo tienen en inglés, en PDF? ¿Se podrá conseguir eso? No sé, lo voy a buscar y si lo encuentro te lo mando. Bueno. Y lo pueden poner en el chat para que les sirva. Ah, perfecto. Sí, lo voy a buscar. Sí. No sé si está en PDF, lo voy a buscar. Yo también lo puedo buscar porque tengo la hoja. ¿Listo? Incluso en un colegio. Y en ese colegio los niños hacen el compromiso. Y entonces a ellos les dan ya el título de que están oficialmente comprometidos con el budismo de Ceilán de aquella época. Y es muy bonito. No, tampoco me acuerdo dónde lo saqué, pero si quieres lo busco. Si quieres tú pasarlo, por favor, Catalina, yo buscaré lo mío también para pasárselo. Listo, lo voy a buscar y lo ponemos ahí en el... Otra pregunta es, ¿dónde cita eso de las siete pieles que tienen que dejar una de las pieles atrás? Sí. Eso está en las cartas de los Mahatmas, porque eso se lo he escuchado decir a Juan Viñas, pero nunca encontré el texto. Está en las cartas de los maestros, pero no te puedo decir exactamente en cuál. También en las lo voy a buscar con esa. Sí, también lo voy a buscar porque solo tenían unos apuntes que yo tenía desde hace rato. Tú lo has visto si quieres para que lo puedas decir. En las estancias también creo que está, Catalina. Sí. Ok, voy a buscar exactamente porque no, era un apunte que tenía desde hace rato y no lo. No lo revisé esta vez, pero bueno, también. Bueno, no, pero sí con esas letras, capaz que con esas palabras, capaz que encuentro, lo puedo encontrar. Muchas gracias. Sí, sí. Yo traté esta vez con la búsqueda esa con control F, no tuve éxito porque quería dar la referencia exacta, pero igual
Voy a esperar. Sí, te quedo viendo eso. Sí, perdón que interrumpa. Está en Cosmogénesis, en una de las estancias, creo que es la tercera estancia, habla de las pieles, de las siete pieles. Gracias. Exacto. Bueno, la estancia. Entonces. ¿Saben qué? También está en la. Ya no, sí, aquí lo tengo. En la carta 26 de la. Hay una versión online que es la que tiene. Ya, espérate, ya te muestro que la que tiene esta portada. También la tengo, si quieres, te la mando. La puedo buscar si es con la carta 26. La tengo las dos versiones. Es la que tiene esta portada. Hay una versión online con esta portada que estoy mostrando acá. Ah, bueno. Y ahí está en la. Espérate que quiero estar. Yo creo que yo la puse aquí al final. Sí, hay página 242 y 243 de la carta 26. Yo corté algunos pedacitos, creo, donde hay puntos suspensivos, pero ahí está un poquito más larga. Búscala ahí, que estoy casi segura que es en esa. Perfecto. Pues si no, pues como dice Isaac, en Cosmogénesis también. Perfecto. Muchísimas gracias, Catalina. Vale, con gusto. Gracias, Emilce, por tu pregunta. Y ya les decía yo a ustedes que Catalina nos trajo puntos muy interesantes que no habíamos comentado así, que qué bueno que quedan grabados. Adelante la otra Emilce. No, simplemente le quería comentar algo que me puso muy contento de acá de la Argentina y que es que la familia de Messi, el jugador este de fútbol, va a crear una escuela Montessori en Rosario. Y me pareció maravilloso como para compartir que nosotros podamos tener esa oportunidad. Era eso nada más. Gracias, Katy. Bonito, felicitaciones. Qué lindo. Gracias, linda. Chuy, ustedes, yo le oí su voz por ahí. ¿Quería usted decir algo? Chuy, no, yo oí la voz de Chuy. Si me permites decir una cosa que me recordó lo que dijo Emilce y que era algo que tenía en mente, pero terminé olvidándolo porque ya estaba tan larga la charla que ya dije ya no pongo más cosas, pero claro, otra de las joyas son todas estas diferentes tendencias educativas como Montessori, que comenzó su método precisamente aquí en Adyar. Durante la guerra estaba acá, la cogió la guerra acá y no pudo volver a Italia y comenzó a desarrollar todo el método. Hay fotos acá en el archivo de ella con sus niños. Está la antroposofía de Rudolf Steiner, que es un derivado de la sociedad teosófica y que creó la metodología Waldorf, que también es algo fantástico. Están las escuelas Krishnamurti, pues obviamente Krishnamurti tuvo mucha cercanía con la sociedad teosófica y bueno, hay muchas más y ahora tenemos la suerte de tener esta educación transformativa que se está llevando a cabo con el Golden Link en Filipinas, aquí con Adyar Theosophical Academy. Entonces eso es parte de ese legado y pues qué maravilla que ahora vayan a tener una escuela Montessori más en Argentina. Y Gabriela Mistral también, no se puede dejar atrás, que ayudó mucho a la educación también. Sí. Y Annie Besant, aquí hay un montón de universidades, colegios Besant, y bueno, lo que esa mujer hizo por la sociedad india fue algo que no tiene nombre, y aquí de hecho es mucho más conocida que cualquier otro fundador de la sociedad teosófica. Annie Besant es una figura admiradísima y reverenciada aquí. Muchísimo. Por eso debemos dar las gracias a esas columnas humanas, como dije hace un ratito, esas columnas humanas que hoy, por ellas, celebramos esos 147 años de vida teosófica. Han sido etapas de la vida muy, muy fuertes, pero han dejado su legado. Y están ahí en base a ese pensamiento, a esa sabiduría que nos dejaron esos grandes seres. Darse a trabajo creador y amor a la humanidad es algo útil, es algo muy útil, que no lo vemos porque son pequeñas gotas que cada ser humano da en este vasto océano de universo, ¿no verdad? Pero vemos al recopilar todo lo que tú nos has traído hoy, Catalina,
vemos que sí, que el trabajo, no importa lo pequeño que sea, es fructífero para la humanidad. No importa la gota, no, hagamos algo en bien de la humanidad, que eso, como dijo Olco en el discurso, eso va a ayudar a la materia, eso va a ayudar a la materia a transformarse, para que ese nivel de conciencia cambie a través del conocimiento. Así es que te damos las gracias, mi querida niña, porque para mí sigue siendo una niña, y te quiero mucho, tú lo sabes. También. Y bendiciones para todos los que hoy estuvieron allí. La Federación Teosófica le da las gracias por su presencia en esta celebración. Bueno.